llegamos al último día de la semana, pero aquí en Full Farándula tenemos información y muchas exclusivas. Y como siempre, bien acompañado, más guapa que nunca, señores. Tiene un peinado, pero lindísimo. Mi querida, mi fórmula, señores. María Eduarda. ¿Qué tal, amigos de Full Farándula? Sean bienvenidos a este viernes recargado de muy buena información. Tenemos por ahí una que otra exclusiva. La Azúcar nos dice algo que nos deja bastante sorprendido. Entre más noticias, pero rápidamente, compañero Kevin Amaguaña, cuéntenme qué tenemos el día de hoy. Señores, hoy saldrá la verdad acerca del contrato o no contrato que tuvo Samantha Gray con TC Televisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué la hija de Sharon, la hechicera, duró solo una semana, señores, en Soy el Mejor? ¿Será que fue por culpa de María Fernanda Ríos? ¿O será que TC Televisión le dijo, no te queremos más? Eso más adelante. Pero María Eduarda, ¿con qué comenzamos? Rápidamente vamos a arrancar con la cuenta de Instagram, por favor, para que producción me ayude. Ahí estamos viendo, @fullfarandulafull con WWL. Vamos a ver qué es la sorpresa que nos trae Carolina Jaume. Ahí está, Jaume embarazada del abogado. Y es que ella ha dejado ver varias pistas en redes sociales. ¿Qué será lo que está pasando? Vamos a analizar rápidamente esta situación. Justamente en pantalla estamos viendo las publicaciones que hizo Carolina Jaume en su cuenta de Instagram y una que hizo en su cuenta de WhatsApp en este día, bueno, la madrugada del día de ayer, y puso, te soñé y te hiciste realidad. ¿Qué cree usted, señor Kevin? Yo creo que aquí se viene la visita de alguien especial. Una cigüeña llegará a formar parte de esta relación. Toledo Jaume, señores. Porque recordemos, señor director, póncheme la siguiente gráfica, porque Carolina Jaume está totalmente enamorada, sí señor, del abogado Leonardo Toledo, señores. Él es el actual prometido de la Jaume. Además, que la Jaume ya dio a entender que este año sí o sí subirá de nuevo al altar. Porque después de 46 años, Leonardo Toledo, que la esperó, la esperó a la Jaume, al fin va a dar ese gran paso con esta guapísima actriz. Pero retrocedamos, señor director, para leer bien ese mensaje, ese polémico o emotivo texto que publicó Carolina Jaume. Te soñé y te hiciste realidad, dijo la Jaume. Pero María Eduarda, ¿sí se da cuenta que tiene la mano? O sea, creo que al lado de la otra mano se ve también a Toledo. Pero lo que me llama la atención es la manito que tiene puesta Carolina Jaume en su pancita. Casi, casi como que dando señales de que se viene una niña. Yo creo que es algo bastante sorprendente. Vamos a ver lo que va a pasar de ahora en adelante. Sin duda alguna, esto ha sido una gran sorpresa para todos. Desde el momento que nos enteramos que Carolina Jaume estaba nuevamente comprometida con el abogado Toledo, fue algo que a muchas personas les llamó la atención. Fue algo que más que todo sorprendió porque al parecer no llevaban mucho tiempo de relación y ya están comprometidos. Ahora, si la noticia llegara a ser verdad de que Carolina Jaume estaría embarazada, es algo que nos va a dejar totalmente boquiabiertas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Igual esa manito en la barriga deja divisar algo mucho más allá. Y más que todo el mensaje de te soñé y te me hiciste realidad es algo bastante llamativo. No sabemos si en realidad está hablando de que bueno, la intención de que quizás esté esperando un embarazo. Pero el lacito, mira que tiene un lacito rosado, claro, eso es la pista. O si quizás habla netamente de que soñó un amor bonito y que hoy en día lo está teniendo junto al abogado Toledo, porque esta sí va a ser la boda del año, creería yo. Así es, aquí lo que sí hay es presupuesto, señores, porque Carolina Jaume vende y también el abogado Toledo, así que también te cuento algo, María Eduarda. Señor director, regrese a la cuenta de Instagram, póngame toda la cuenta, porque hoy día en la mañana Carolina Jaume, al parecer, sería parte de la nueva temporada de BLN, donde dice la Jaume regresa a la televisión, señores. Una publicación en la cuenta de BLN sorprendió y alborotó las redes sociales, porque dan a entender que una guapa rubia con una silueta en serio encantadora, pero yo la veo moviéndose ahí, señores, y para mí sí o sí es Carolina Jaume. Por eso que en @VitoTVO lo afirmamos y lo aseguramos. La Jaume regresa muy pronto a la pantalla. ¿Qué opina María Eduarda? Yo creo que va a ser una gran oportunidad para ella. Sin duda alguna le va a tocar mover toda su vida, porque teniendo en cuenta que este nuevo reality, como lo va a hacer
BLN, que es donde va a estar, se lo va a grabar en Oromar, que esto, si no estoy mal, es en Manta, señor Kevin Maguaña. En Manta, correcto. Le tocaría cambiar toda su vida. Vamos a ver qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Parece ser ella, en realidad, el cuerpo, la el melena. El pelo, la silueta, los brazos. La silueta creo que es bastante notorio, sin embargo, no han dicho nada más allá. Eso ya es un secreto a voces. En su momento llegaron a mencionar que ella era el reemplazo de Carlos Menéndez, quien no está en esa nueva temporada como jurado, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Será que este es el regreso triunfal de Carolina Jaume a la televisión ecuatoriana luego de este reality, como lo fue Desafío a la Fama, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto, Desafío a la Fama en Ecuavisa, donde Carolina Jaume se convirtió en la verdadera protagonista del reality. Ahora muy pronto, veamos, ya estamos casi que mayo. Y en 15 días vamos a descubrir si es o no Carolina Jaume. Pero señores, póngale la firma que para mí sí es la Jaume. Y otra que también dará de mucho que hablar el día de hoy es Samantha Gray, señores. Porque el día miércoles la abordé a Samantha Gray y le pregunté acerca de su contrato o no con TC Televisión. ¿La usaron o no? Decían los seguidores. ¿Se prestó para el show? Eso más adelante. Y también le cuento, María Eduarda, que hoy tenemos una invitada especial. Desde Costa Rica llegará Fátima a encender el estudio de Full Farándula. ¿Qué me tiene, María Eduarda? Así es, rápidamente vamos a escuchar a la Zuca contar por ahí varias cosas y algo que nos dejó bastante sorprendido. Pero lo más importante es que es la nueva versión de Alejandra, más conocida como la Zuca. Una mujer que está tratando de alejarse de la polémica y por ahí también nos relata cómo se sintió al haber hecho las paces con Virginia Limón. Y siempre hay los mejores chismes. Y por ahí la vi grabando con Virginia Limón y después que estaban peleadas y Virginia se sentó con usted cara a cara. Mira, la televisión es así, un día está, otro día no está, otro día te subas al carro con tu enemiga. Es que no somos enemigas. Yo no siento que Natalie sea mi enemiga. Ella estaba enojadísima con usted. Uy, todos nos podemos enojar por cualquier broma, cualquier cosa que hacemos en televisión o nota, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos enojarnos en cualquier momento, así pasa. O sea, ¿y cómo fue ese reencuentro con Virginia? Bien, la verdad que Virginia también es una mujer profesional, no es que somos las ñañas del mundo, tampoco quise causar un poquito de molestia en la entrevista que hicimos. Fue algo súper natural, a las dos nos como que nos salió, no es que conversamos previo o después conversamos, ¿no? O sea, cada uno por su lugar, yo me senté, ella se sentó y así profesionalmente, así como todos se tienen que trabajar en la televisión. O sea, se sentían las cámaras y hablaban, pero para cámaras apagadas nadie se hablaba. No, obviamente chao chao, hola hola, de ahí no. Y no, o sea, normal, es que sabes que yo estoy en otro lado, estoy en otro swing. Entonces, ella también tenía que grabar otra cosa con Samantha, entonces todos estábamos como que en un momento. Entonces, ¿qué se sintió cuando entraste al canal después de estar vetada o no estabas vetada? No, entre las dos personas creo que nos peleamos y nos vetamos. No es que ellos me vetaron o yo le vetaron, porque si hubiera estado vetada todavía seguiría vetada. O sea, ¿por qué me iban a quitar el veto? ¿Qué hice para que me quiten el veto? Entonces, yo creo que ya llega un punto en que la televisión necesita mutuamente, yo de ellos y ellos de nosotros. Entonces, yo creo que se han portado inteligentemente después de que salió algunas personas que no sumaban en el canal y que tampoco aportaban en nada. Entonces, pues dígame nombre, ¿por qué no nombre, pues? Es que sabes que en la actualidad me da pereza, sabes que justo ahí en el podcast de Virginia me decían, oye, pero deme un nombre, no puedo decir nombres porque es que, ¿Para qué? Porque si no enciendo llamas y comienzan amenazas y cosas que en este momento a mí, la verdad, no me suman en mi vida. Yo necesito otro tipo de situaciones, gente que me sume. ¿Y descartas un embarazo, Zuca? No descarto embarazo. ¿Por qué te voy a mentir? O sea, por ahí puede la cigüeña visitar a Gastón y a la Zuca. Bueno, mañana nos vamos a hacer otra prueba de embarazo porque ya desde hace un mes... ¡O la pancita, Carvajal! ¡Cuidado! No, desde hace un mes la mayoría de personas sabían que estoy en un tratamiento para tener la niña. Y si no sale la niña, pues bueno, es porque así Dios no lo quiere. Nosotros hemos no solamente encomendado este bebé a las manos de la doctora, sino también a las manos de Dios. Y que sea lo que Dios quiera, de verdad. Si ya no sale niña, ya es porque ya el destino me dice que ya no quiere que salga una niña. Y si ya sale, la verdad que será una bendición para los dos. Y bueno, sin duda alguna es bastante sorprendente ver esta nueva versión de la Zuca, en donde trata de ya no estar tan involucrada en polémicas, donde trata de ya no hacer este contenido que sin duda alguna no le suma mucho a su imagen. Y bueno, también hablando un poquito sobre esta situación en donde la vemos a Natalie Carvajal sentada encima de las piernas de Alejandra,
es bastante curioso y el momento se prestó para hacer esta entrevista. Y algo que también me sorprendió a mí es el hecho de que hable con tal madurez de lo que en su momento fue un gran escándalo referente a todos los comentarios que hacía Alejandra Lazuca sobre Virginia Limonji. Hoy en día, al parecer, ya han superado estas dificultades entre ambas mujeres sumamente talentosas. Y yo creo que es hora de que ya la gente entienda de que muchas veces ese tipo de peleas o discusiones se dan en su momento debido al calor del momento, debido a las situaciones exactas. Bueno, hoy en día ya vemos que ya Virginia Limonji, la misma que ha estrenado un nuevo segmento en el programa matinal en donde está, que es un podcast, ha invitado a Alejandra y bueno, fue una de las primeras invitadas. El primer extracto que ya sacaron fue la entrevista que le hicieron a Samantha Gray y bueno, hoy en día ya también sabemos que va a estar en este mismo lugar la Zuca. Sin duda alguna también llama mucho la atención el hecho de que esté en tratamiento para buscar tener otro bebé. Yo creo que no le basta con las bendiciones que ya tienen. Es una mujer que no se cansa, según lo que veo, y ha de tener una paciencia infinita. Esperemos en esta ocasión sí le salga esa niña que tanto anhela y que tanto busca. Y también esto da a entender que su matrimonio va por un buen camino, que a la final estos escándalos en los que se vio involucrado no hace mucho referente a una infidelidad por parte de su esposo Gastón han quedado totalmente en el olvido y vemos que están tratando ya de tener esa visita de la cigüeña y quizás afianzar un poco más estos cimientos de su matrimonio junto a Gastón. Así es, María Eduarda. Y yo, primero, qué divertida entrevista en el interior de un taxi, señores. Ahí estaba hasta el hermano de Natalie Carvajal, por eso nos vemos un poco apretados, señores. Apretados, pero no con información, porque logré sacarle a la Zuca acerca de esta visita al programa En Contacto, porque recordemos que la Zuca estuvo alejada por mucho tiempo de la parrilla de este canal, señores. La Zuca no formaba más de la programación del Cerro, no la entrevistaban, pero ahora cuando hay un nuevo segmento hay que aceptarlo sí o sí. La Zuca mueve números y la Zuca es rating, señores. Así que me imagino que Virginia habló con la producción y la producción le dijo: tenemos que traer a la Zuca. Y ahí vemos ya en el extracto que pone mi querida María Eduarda en la edición, donde la Zuca está cara a cara con Virginia Limonji. Y hablando un poco del tema del embarazo, sí me gustaría, ¿sabes?, que la Zuca tenga una nueva bendición. Porque la Zuca, más allá del tema polémico, o ya no, que está alejada un poco, pero la Zuca es una mujer trabajadora, una empresaria, tiene la chanchera, tiene las alitas, tiene las pijamas. Y así que yo creo que sí le viene bien tener esa niñita para que ver si la Zuca ya se vuelve como que más ama de casa, deja un poco también los emprendimientos, sino que también se dedica a cuidar a esta princesa que estaría por llegarle. La Zuca es una mujer que en serio genera, señores. Por algo le llamó de TC Televisión para que vuelva a Soy el Mejor. Así que me encanta ver esta nueva Zuca, esta nueva faceta. Pero por favor, Zuca, no te me alejes tanto de la polémica, porque usted es una mujer que también vende como su amiga la Jaume. Y la que no tiene ahora camello, ¿o sí?, es Samantha Gray, señores. Pero eso te lo cuento después de este corte comercial. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web en una alianza tecnológica con Claro Ecuador para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Inostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks,
Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo. Vito te veo cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito te veo para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Desde los estudios de Vito te veo, el canal número uno de la televisión digital ecuatoriana, arranca el podcast La Columna de Hierro. En su primera edición vamos a pasar una revisión total de las grandes defensas del mundo y del fútbol ecuatoriano. No te lo pierdas, junto a Vito Nelson Muñoz Ugarte y este servidor Alfonso El Pocho Jara. Espere todos los domingos por Vito te veo, La Columna de Hierro. Opinión, la verdad, un debate con la información al día. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo, todos los sábados a las 21 horas. Por la señal de Vito TV. Seguimos aquí con más información en Full Farándula, señores. Y es hora de activar un poquito también la polémica, porque le pregunté a Ángelo Barahona, nuestro compañerito aquí de Vito Te Veo, acerca del programa En Contacto. Porque mucho ya se ha dicho que Ángelo está alejada de la producción y también de esos talentos. Pero además le pregunté por la chica de barrio, Cintia Copiano, a favor o en contra. Esto dijo Ángelo Barahona. Señor director, pónchelo, por favor. Familia de Vito Te Veo, y siempre sus comentarios van a ser positivos para el programa Full Farándula. Ángelo, tengo que preguntarte algo. Claro. ¿Qué opinas de este tema de la chica de barrio? No sé de qué me hablas. El tema de Cintia Copiano, que dice que ella afirma ser la chica de barrio, pero Marta Quiñones salió a desmentirla. ¿Qué tú opinas de este tema polémico de la farándula? Bueno, conozco a Cintia porque fue mi compañera de trabajo, no somos íntimos amigos, es una chica linda, buena. Coincidencialmente, ella vivía en un departamento en la Kennedy Norte, esto habló hace unos 10 años, y cuando ella se fue, yo habité ese mismo departamento, entonces creo que por eso tengo una simbiosis y una simpatía personal con Cintia, aparte que fue mi compañera de trabajo en dos canales de televisión. Es una chica de barrio. Yo soy un chico de barrio. Estoy seguro que todos ustedes son unos chicos de barrio. ¿Cuál es el defecto? ¿Cuál es el tema? Esta televisión nuestra, que es como un colegio de esos turros, que le agarran un tema a alguien. Un tiempo fue a mí, un tiempo fue a Marían, otro tiempo ahora es a Cintia Copiano. Es decir, necesitan a alguien a quien odiar, a quien fastidiar para sacarla o sacarlo del camino. Generalmente no lo logran porque el público es inteligente. Cintia ha dicho una frase muy cierta. Ella es una chica de barrio, yo soy un chico de barrio, provenimos de un barrio. No le veo más aristas que haber dicho una verdad contundente. Te pregunto esto porque Marta Quiñones afirma que ahora los famosos usan esta frase para quedar como humildes frente a la prensa. Lo que antes, bueno,
de alguna manera, pero no, ella no lo empezó en todo caso. De alguna manera lo que los políticos siempre usaron, que fue yo vengo de origen humilde y como soy humilde no tengo valores. Sí es verdad que, pero en el caso de Cintia no, porque yo la conozco hace muchos años y alguna ocasión cuando trabajábamos en Canal 1 juntos, la fuimos a dejar a su casa. Otra, y estoy hablando de hace 18 o 17 años, otra se habría de pronto avergonzado porque ella vivía en no sé dónde, en la octava, la novena, no sé qué. Y no, ella siempre, mira, cuando eres guapa o cuando tienes talento, nada te puede avergonzar porque está a la vista lo que eres. Entonces no necesitas disfrazarlo. Cintia no necesita, Cintia no necesita un artificio, no necesita un maquillaje para tener el valor que ahora tiene. Es la primera figura de ese canal y yo me alegro, ella y esta otra niña guapa. ¿Connie Garcés? Connie Garcés. Entonces es el momento de ellas. ¿Cuál es la envidia? ¿Y Aura Arce, Ángelo? Es que son cosas diferentes. No puedes comparar reporterismo, comentarismo con mujeres que ya tienen una trayectoria. Aura es una mujer inteligente, pero es comentarista. Cintia tiene una trayectoria mucho más dilatada. Viene de protagonizar telenovelas o hacer de antagonista en telenovelas. Son dos cosas muy diferentes. Tú me puedes comparar a mí con Vito Muñoz. Es un maestro y yo al lado de él, pues, cuarta parte de su carrera. Entonces, no son comparativas para nada. Ángelo, si tú fueras productor de Coavisa, ¿pondrías a Cintia en Hacker o en Contacto? Si yo fuera productor de Coavisa, yo no produciría ninguno de esos dos programas, evidentemente, y haría cosas totalmente distintas. Y a Cintia la tendría como actriz o como presentadora de un programa grande en la noche y ella como protagonista, porque además se lo merece. ¿Puedo decir que fue no un acierto para Cintia estar en Hacker? Sabes que nunca es un acierto estar en un programa de chismes, nunca es un acierto estar en un programa de farándula. Yo soy el pionero de esto y esto es como crear un Frankenstein. En algún momento de carambola te va tocando. Tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra porque hasta te puede matar, literalmente lo digo, créeme. O sea, el estrés, el hecho de que no, a veces no tienes... O viene otra persona y te dice algo fuerte y te pones a llorar en una esquina como pendejo. Entonces, ¿a mí qué no me dijeron? O sea, se han metido con mi físico, se han metido con mi trayectoria, se han metido con mi familia, se han metido con mi hijo pequeño, se han metido. Y ¿sabes lo que yo he hecho? Es devolver el golpe. Tienes que devolver el golpe. Productor de Coavisa no realizaría esos programas. Fuerte comentario de nuestro compañero Ángelo Barahona. Lo bueno es que habla bien de Cintia, pero a él no le gustó de que Cintia sea parte de esta nuevísima temporada de Los Hackers. Es que la verdad que Cintia estos últimos meses sí está dando de qué hablar, pero de manera negativa, señores. Reciente tuvo una pelea con alguien del equipo de Jonathan Estrada que alborotó las redes sociales y se llenó de titulares también muy negativos. Esperemos que la Copiano no esté haciendo solo show de su vida, sino sea algo que poco a poco le va a sumar para este mundo de la farándula. Pero como lo está manejando, creo que va 1/5, señores. ¿Qué opina usted, María Eduarda? Yo creo que Ángelo dijo las palabras adecuadas. Es muy cierto que muchas veces cuando ven que llega alguien que en realidad tiene mucho potencial en la televisión, que ve que está pisando fuerte, la gente se va contra esa persona, pero también está la parte en donde vemos que quizás Cintia Copiano no se está manejando de la mejor manera o quizás no está cumpliendo las expectativas de un público que hoy en día piensa que quizás tiene ya aires de grandeza, que quizás está haciendo un show total de su vida o que quizás ya es un poco cansón la misma actitud de siempre. Esto de chicos de barrio, no chicos de barrio, creo que la gran mayoría que están en la televisión... ¿Ya la aburre usted, María Eduarda? ¿Mandé? ¿Ya la aburre? No es que me aburre, sin embargo, me es totalmente indiferente. Creo yo que esas cuestiones de chicos de barrio no es... Es un tema que ya lo han cogido simplemente como... Para burla, ya, correcto. Como burla, porque al final creo que todos venimos de algún barrio y aquellos que no, pues, bendecidos ellos, aquellos que vienen de ya familias con dinero y que nunca les ha tocado pisar un barrio, pues está bien. Creo que al final
depende mucho de cómo tú te guíes en esta vida y no necesariamente tienes que andarle mencionando a todo el mundo que vienes de algún lugar o no. Quizás si ustedes nos ven en pantalla en este momento han de pensar, bueno, ellos hablan de esta manera porque no les ha tocado, y en realidad no es así. Acá nosotros con el compañero somos personas de barrio, venimos del sur de la ciudad. Entonces creo que ya este tema de chicos de barrio no, la gente lo está cogiendo para burla. Y en realidad creo que se ha perdido un poco el sentido. A mí en lo personal siento que Cintia Copeno quizás está fallando en ciertas cosas, pero tiempo al tiempo. Quizás en algún momento la producción decida ponerla en otro tipo de lugar, en otro tipo de ambiente donde esté un poco más adecuada, como lo mencionó Angelo Barahona. Yo se apostaría por Cintia Copeno, pero en un programa matinal como En Contacto, e incluso regresarle a De Casa a Casa en TC Televisión. La Copiano tiene ángel, o sea, tú la ves, en serio, es una chica talentosa, guapa, pero algo está pasando con la Copiano que llegó a la nueva temporada de Los Hackers. Siento que ya se desconectó de lo que era, lo que ya la habíamos visto en redes, la parte divertida, la parte chistosa, la parte que hacía bromas, que compartía con su público, sino que vemos una Cintia que en serio ya se une al bochinche, siento que ya es parte de esta polémica, como que ya disfruta de esto, y hay que recordarle que ella es la moderadora, no es parte del panel. Para pelearse están los otros hackers, así que Cintia, hay que bajarlo un poquito, este es mi humilde consejo. Pero sabe usted, mi querida María Eduarda, que estuve cara a cara, véngase para acá, señor director, correcto, con Samantha Gray, la hija de Sharon la hechicera, y le pregunté si María Fernanda Ríos había ganado o no la pelea. La pelea en el tema laboral, señores. Porque cuando comenzó la nueva temporada o la nueva ronda de baile en Soy el Mejor, Samantha Gray fue presentada por lo alto, como lo grande, como jurado de Soy el Mejor. E incluso la Ríos se atrevió a renunciar en vivo, señores. Pero ya no la vemos más en pantalla. Fueron unos días contados nada más, 7 días máximo. Y Samantha, la hija de Sharon, desapareció de la parrilla de TC. ¿Qué pasó con ella o no? Le pregunté. Y además le dije algo sobre un examor. Esto fue lo que dijo Samantha Gray. Señor director, pónchelo por favor. Mira, hasta acá al fin bajó Samantha Gray. ¿Cómo le va? ¡Holi! Ya puedo hablar, ¿verdad? Sí, sí puedo hablar. Porque por ahí me contaron que ya no está en TC Televisión. No, ya no estoy en TC, la verdad es que no. ¿Y qué pasó con TC? Bueno, no llegamos a un acuerdo, creo que hay cosas que pasan, hay un ciclo y ya, estuve una semana hermosa, nos pusimos de acuerdo para que vaya justo en lo de la Semana de los Hijos del Ecuador y bueno, pudimos coordinar ahí. O sea, ¿puedo decir que la Ríos ganó la batalla? No hay ninguna batalla. ¿Seguro? No, no hay ninguna batalla con nadie. Ella renunció en vivo, pero usted se quedó, pero solo por una semana nada más. No, yo no, la verdad es que no, nunca fue el plan quedarme, nunca fue el plan quedarme en ningún lugar. Mi conversación es directa con el jefe de los jefes, con Cristian Rodríguez, que lo amo muchísimo, es un gran amigo y también jefe. Y bueno, esta vez, por esta temporada, ya nos dimos una pausa. ¿Pero existió una propuesta después de la semana o usted no quiso hablar más de negocios? No, creo que hay ciclos y nosotros nos entendemos a puertas cerradas, lo entendimos muy bien y hay cosas por las que ya no, simplemente no cuadramos. ¿Económicamente entonces? No cuadramos y está todo bien, pero deseo que les vaya súper, súper, súper bien a mi casa, a mi familia, de Ciudad del Mejor. ¿Pero la Ríos se quedó con ese presupuesto o usted cobra más que María Fernanda Ríos? Yo no sé, no tengo idea de nada, eso es algo que no me compete a mí decir. Porque la vemos ahí, usted hasta ella pidió hasta que le muevan la silla y nada. Ella se quedó sentada en su puesto. ¿Y usted qué pasó, Samantita? No tengo idea, no tengo idea. Te lo juro que yo solo voy a hacer mi trabajo. Yo no puedo hablar del resto. Yo hablo siempre de lo mío. De hecho, ahorita ya estoy volando a hacer otras cositas. Pero eso, siempre enfocada en mí, con mi energía, conmigo. Muchas cosas ya tengo que hacer como para enfocarme en los demás, ¿sabes? Así como en Dieter Hoffman. ¿Qué? No, cero, cero. La verdad es que creo que, tú sabes que yo soy súper pasiva, súper pacífica, amor y paz con todo el mundo, pero también soy... ¡Oh! Sí, porque me doy cuenta que no me he quitado el micrófono, no me ha hecho la de Dieter, porque ahí te le quitó el micrófono y casi que se lo da por la cabeza también. No, jamás. Yo vi una entrevista ahí. No, jamás le hice esto. Hablé con él y me dijo que no, que él prefiere entrevistar a Mafe Ríos porque ella sí habla, en cambio usted no habla, me dijo. Ah, bueno, chévere, chévere, chévere. La verdad es que no... Yo no puedo controlar a quién entrevistas, a quién no. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eso sí, me gusta que el respeto siempre esté primando ahí sobre todas las cosas. ¿Y Dieter no tiene respeto?
Y bueno, ha faltado muchísimo el respeto, pero eso es algo que espero que en otro, ya es la última vez que lo voy a decir, o sea, eso es algo que espero que en algún momento, él como profesional, porque este medio es chiquitititito, y nos vamos a volver a encontrar. Dígamela a mí, que yo la grabé en un concierto besándose, ¿se acuerda? ¡Wow! Bueno, tú me conoces desde hace años atrás, y tú sabes que este medio es súper, súper, súper chiquito, y yo no me peleo con la gente, y si me enojo por un momento, tú sabes que a mí... se me pasa, porque así es. Y este medio es tan chiquito, pero sí hay que hacernos responsables de las cosas que hacemos. Tengo que preguntarle algo. ¿Lo va a acompañar a los premios Disco Rojo? Yo ahorita estoy ocupadita, me tengo que ir a una entrevista. No lo va a acompañar a Toñito, ¿no? No, Toño, espero que le vaya súper, súper bien. Sé que está nominado y espero que le vaya fantástico, pero eso es otra historia. Así es, señores. Samantha Gray confirmó para Full Farándula que no va más en Soy el Mejor. No llegó a un acuerdo con la producción, con Cristian Rodríguez, para hablar acerca de seguir siendo jurado de esta temporada. Samantha Gray fue sincera con nosotros. La abordamos a ella y le preguntamos de manera frontal. Y mi pregunta fue, ¿qué pasó? ¿La Río te ganó la batalla? Ella dijo, ¿qué batalla? Yo no llegué a un acuerdo económico porque el presupuesto mío es muy alto, dijo en pocas palabras. Esperemos ver a Samantha Gray en otra cadena televisiva porque ella tiene mucho talento, señores. Mucho talento. Pero sí fue turro porque una semana solo estuvo en Soy el Mejor y el público quería eso, quería ese morbo, quería ver cómo se llevaba con las Ríos, a ver si luego hacían las paces, así luego bailaban juntas, un nuevo show o algo así. Pero producción solo nos dio 7 días, señores. 7 días, una semana contadita nada más de este show televisivo. María Eduarda, ¿te gustaba o no Samantha Gray en este programa? A mí me gustaba Samantha Gray en la época en la que en realidad estaba como jurado. Igual ya se sabía que ella simplemente ingresaba como jurado de esta ronda que eran los hijos del Ecuador. En su momento la gente pensaba, bueno, en la nueva temporada quizás regresa Samantha Gray como jurado, pero por ahí se dio el rumor de que María Fernanda Ríos le habría quitado el puesto, le habría quitado el trabajo. Y como ya sabemos, al parecer ellas tienen una enemistad que Samantha menciona y confiesa que ella no tiene nada que ver con ella, que no es amiga de ella, que no tiene una enemistad con ella y que en ningún momento quizás se puso en ese plan o en esa situación de ser enemiga de ella. A la final, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me gustaba bastante ver a las dos, igual la gente siempre quiere ver ese morbo de saber qué es lo que va a pasar. Sí, siento que por ahí hubo un poco de show al momento de que, entre comillas, María Fernanda Ríos decide renunciar en vivo, decide irse del canal. Siento yo que esas situaciones en donde vemos... Fue armado entonces. Sí, para... o sea, yo siento que eso es una falta de respeto para el público y para las personas que están ahí adentro, porque al final a ti te están contratando para que estés en un espacio, sea con quien sea que te pongan al lado. Creo que siempre uno debe mantener esa línea de respeto y ser lo suficientemente profesional como para saber ignorar esas situaciones. A la final vamos a ver qué es lo que va a pasar de ahora en adelante y sí felicito mucho a Samantha Gray por la manera en la que se está manejando y también lo felicito a este compañero por no dejarse quitar el micrófono. Así es que obvio, pues yo tengo que pelear por mi micrófono. Si ya peleé con la Carvajal, que es una bomba, ¿por qué tengo que ceder ante Samantha Gray? No, señores. Ahora sí, lo prometido es deuda. Luego de este corte comercial vamos a bailar con una tica, señores, porque viene desde Costa Rica Fátima a enamorarnos con su voz. 24 añitos y será la vocera oficial de Dana aquí en Guayaquil y en Quito. Señor director, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos para bailar, señores. Estilo, belleza, glamour, todo lo que está de moda. Todos los secretos y tips para la mujer de hoy. En Fashion Planet te traemos toda la información en el mundo de la moda. El único programa ecuatoriano que resalta la belleza, el arte... Fashion Planet, el único programa del Ecuador que te trae todas las tendencias de moda y belleza.
toda la información del mundo de la moda nacional e internacional. De lunes a viernes a las 16:30. No te la pierdas en Fashion Planet de lunes a viernes a las 16:30 por Vito TVO. Bienvenidos al Trío, un programa sin rodeos. Bueno, nos vas a poder conocer un poquito más y te vamos a contar de nuestras experiencias. Un programa lleno de risas, sin tabúes, donde te las cantamos tal y como son, solo aquí en el Trío. En Vito TVO, las tardes y noches son puro deporte, información y entretenimiento 9 horas sin interrupción. La tromba total de la información continúa, donde los más grandes protagonistas comparten con ustedes. Con gran suceso, por cierto. Plena la pepa, la efectiva, la única. 540 minutos sin parar. A las 13 horas, hincha amarillo, todo sobre Barcelona Sporting Club. A las 14 horas, Emelec tu papá, con Luis Miguel Delgado. A las 15 horas, De por Vito, todo el deporte nacional e internacional. A las 15:30, recta final, el mundo de la hípica. Vito te veo, recta final, los espero. A las 16:30, Fashion Planet, el único programa diario de moda del Ecuador. De lo mejor del mundo de la moda nacional e internacional. A las 17 horas, Full Farándula, entretenimiento nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de Vito TV? Porque siempre innovamos. A las 18 horas, Noticiero Última Hora Ecuador, segunda emisión. Trae la mejor información importante al instante. A las 19 horas, Iván Triviño con Ídolo TV. Los lunes, 20 horas, El Trío. Los martes, 20 horas, Letra Colorada con Juan José y María Sol Pons. Jueves, 20 horas, Josué Mendoza con Detrás del Personaje. A las 22 horas, Vera a su manera, para cerrar la noche con toda la trayectoria, frontalidad y credibilidad que lo caracterizan. 9 horas, 540 minutos, una tromba de información sin parar, por Vito TV. Que más ama a su provincia. Vito Nelson Muñoz Ugarte promueve el Bicentenario de Machala. Y el Centenario de Don Celio Esteban Quirola Figueroa. Y promueve la edición periodística de Luis Alfonso Montaño con su obra Machala, Bicentenario Imágenes y Recuerdos. El Orense que alimenta al mundo cumple 100 años de vida. Una vida ejemplar e inolvidable. Muy pronto, la vida de Don Esteban Quirola llevada al cine. Espérelo. Son los días viernes, señores, y lo prometido en el primer bloque es deuda. Así que desde Costa Rica llegó mi amiga, guapísima, 24 añitos, la encargada oficial de abrir los conciertos de Dana, señores. La mexicana que viene acá a cantar a Quito, Guayaquil. Pero ella eligió a mi amiga, a mi queridísima tica, llamada Fátima, para que ella le ponga su voz a estos eventos. ¡Bienvenida, Full Farándula! Muchísimas gracias. Muy contenta de estar por acá compartiendo con ustedes. Guapísima, pero no saben la belleza que tengo al frente mío, señores. Una mujer, pero 10 sobre 10.
Ay, muchas gracias, de verdad, y me encanta que me hayas dicho tica, ya sabes, ya estás en todas, pura vida, para los que no, bueno, creo que muchos, muchos conocen el pura vida, ¿no? Pura vida, el pura, pura vida, sí, exacto. En el corte le he preguntado un poco, pero yo quiero que también ustedes conozcan más de Fátima. Fátima, 24 añitos y causando sensación en redes sociales por tu voz. Ay, muchas gracias. Pues sí, bueno, empecé desde chiquitita. O sea, empecé a tocar el piano como a los 4 añitos y a los 8 o 9 empecé a componer y pues sí, toda mi música es original. Familia artista, por ahí leía también averiguando de ti que tu papi te inspiró también con tu último sencillo. Así es. La cuestión es que a mí de chiquitita siempre, mi papá no canta ni los pollos, o sea, no canta nada. Juraba que era cantante tu papá. No. Pero sin embargo, siempre le ha encantado la música y de chiquitita me ponía mucho pues canciones de artistas como Donna Summer, como Barry White y todos esos artistas. Me llevaba a conciertos también de Paul McCartney, entre otros artistas. Entonces, para esta canción, pues me inspiré mucho de los artistas que él me ponía de chiquitita y así fue como nació Si Supiera, que es mi más reciente lanzamiento. Tu papá pegó el golazo, señores, porque todo el talento que te llevaba a escuchar, ahora lo pone en práctica contigo. Una linda hija aquí acompañada con su mamá. Beto Álvarez decía, no llegamos solo, también llegó la mamá manager. La mamá manager que siempre anda conmigo, la verdad es que soy muy bendecida, muy afortunada de tener el apoyo de mi familia. Y cuéntame también sobre Si Supiera, este sencillo que estás promocionando. Bueno, Si Supiera para mí es una canción así como súper alegre, es una canción que puedes escuchar, no sé, manejando en el carro, a la hora de bañarte, como que es una canción para levantar el ánimo, 100%. Y tiene esos tintes tipo música disco, 70s, 80s, pero también obviamente la parte latina, porque soy latina, entonces no a puede levantar faltar. Levantar el ánimo y por eso está aquí con la familia de Vito Te Veo. Y desde ya te invito a todo tu equipo, también Beto, ponga en la agenda, porque este día lunes lanzamos la casa por la ventana por los 10 años de Vito Te Veo. Así que estás invitada, Fátima. Muchísimas gracias, me encantaría estar por acá para celebrar con ustedes. Pero estamos en un programa de farándula y aquí, señor, por favor, póngame polémica, porque tengo que meter mi granito ahí de polémica. Fátima, claro que sí. Hay que ser sincero con el tema del público y aquí nos gusta el chisme. Cuénteme, Fátima, ¿cómo está su corazoncito? Ay, el corazón, no, qué bueno, el corazoncito sin ahorita... llorar, sin llorar. No, está bien cuidado en el momento. No hablo de salud por si acaso, aquí no somos cardiólogos. Aquí ya quiero saber cómo está con el tema del amor. Estamos bien. Actualmente estoy enamorada. ¡Epa! ¿De quién? Epa. Cuente, ¿cuál es ese galán? ¿Del nombre? Se llama Rodo. Bueno, lo conozco desde que tengo 10 años. Ok, un amor de niños. Es ese que uno nunca se esperaba, como que se pudiera convertir en algo más, pero pasó. Ok, Rodo no sabe qué mujer se acaba de llevar, así que ponga ya el anillo para que la suegra manager también ya está con ese traje. Para grábalo, mamá, grábalo y se lo mandamos. Por ya. Favor, Rodo, así que pilas porque tienes una mujer guapísima. Ya conversamos, ya chismeamos, ahora sí quiero bailar porque es viernes, ¿qué te parece? Obvio, estoy lista, okay. Aquí las caderas, mi listas. Querida Tica, mi querida Fátima, el escenario de Full Farándula es todo tuyo. Ay, bienvenida, guapa. Gracias.